Hola amigos, bienvenidos a la nueva época de La Mano Pachona. Soy su servidor, Víctor Manuel Barrios Mata, presentando la versión cibernética del programa que abrió una fórmula diferente en la radio nocturna de la década de los 90. Y con las herramientas del siglo XXI, pues tendremos un nuevo formato para recibir y transmitir sus llamadas. Los relatos seleccionados serán grabados y enviados a las redes para que el público los vea y escuche a cualquier hora del día. Les informamos además que tendremos colaboradores en todas las ciudades del país y del extranjero que investigarán y darán seguimiento a los relatos que lo ameriten. Daremos conferencias presentando a los conductores más populares del continente. Editaremos revistas y libros y un festival anual para premiar los relatos que el público haya seleccionado como los más interesantes. Ofreceremos nuestra mercancía exclusiva para los oyentes con el logotipo de La Mano Pachona. Y ahora, en nuestra primera entrega de esta nueva etapa de La Mano Pachona, haremos un homenaje al caso más emblemático de esa primera época. Sí, vamos a recordar el caso Clarita junto con una investigación posterior que hizo más extraño y fascinante este suceso de La Mano Pachona. Además, les presentaremos algunos de los relatos más importantes de aquella época para empezar a entrar en calor. ¿Estamos listos? Abróchense los cinturones porque aquí está el caso Clarita. Bienvenidos. Hijo, ese es Scout. Un chico, pues, de lo normal, con una calificación en la escuela, pues, de 9. El año pasado me sacó un promedio de primer lugar. Y ahora, todo lo que acontece en mi casa, él lo sabe. Yo sé que ahorita usted no me lo va a creer. Pero todo lo que... Si tocan a la puerta, él me dice, mamá, ábrele que Flanita ya llegó. Y todavía ni siquiera sabemos quién es, porque no ha llegado ni a la puerta. El otro día se cayó mi hermana, y mi hermana vive en Cancún. Antes que me dieran la noticia, me la dijo. Yo tiré la ouija, pero no a un fuera de lugar, sino al tirar quiere decir que la arrojé. Me dijo, no lo hagas, mamá, no te metas con ella. Pasó, y ya ahorita, todas las noches no me despierto, casi no duerme. Mi hermano también tuvo otro problema. Todo me lo notifica, todo me lo dice. Y él dice que no me meta yo con esa tabla, que esa tabla no es un pedazo de madera, pero ya no es igual. Él tiene 15 años, medía unos 60. Ahorita ya mide un 82. Y yo me siento muy desesperada, señor Ricardo. Porque dice muchas cosas que no le entiendo. Me costó mucho trabajo comunicarme. Yo le decía a él que si no quería ayudar, que hablaran ustedes de los scouts. Y que si él quería ayudar, y me dijo, sí, mamá, nos vamos a juntar mucha gente y vamos a ayudar, tú no te preocupes, ya duérmete. Y ya ahorita que me asome, no me lo va a creer, está levitando. Fíjate, ¿qué le dices? Como medio metro de madurez.
me dijo que eso ni lo ve, ni lo oye, ni lo siente. Por favor, si hay alguien que me pueda decir a dónde acudir. ¿O sea que en este momento él está levitando? Mire, él está acostado y está levantado medio metro de su cama. Sé que no me lo cree. Yo sé que nadie me lo cree. Solamente yo que vivo con él. Y que lo estoy viendo. Y no sabe usted ni los nervios que se siente. No sabe uno si correr, si rezar. Yo ya no sé qué hacer. Fui con un sacerdote y no me hicieron caso, señor Víctor Manuel. Dicen que esas son tonterías. Una señora me ayudó, que espíritus, que no sé qué. Le repito, el año pasado era un muchacho totalmente, no ha bajado en sus calificaciones, al contrario, ha agudizado más su inteligencia, es más, pero lo que me tiene impresionado es ahorita. Hágase cuenta que está como muerto, pero está elevado medio metro de su cama. Créamelo, señor Víctor Manuel. Señora, lo que primero necesito usted es calma. Por favor. ¿Viven ustedes dos solos? Vivo sola, pero le digo una cosa. Jale lo más posible el teléfono a la calle. Porque tengo unas ganas de salir corriendo. Me da mucho miedo. Yo nunca había visto esto, Dios mío. Bueno, mire, vamos a enviarle ahorita a algunas personas. Mi hijo mide 1.82 metros ya. Y cada día crece más, pero ya no en una forma normal. 15 años y mide 1.82. 15 años. Sacó el segundo lugar en escuela el año pasado y ahora no le miento. Hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino burlando porque me dijo, mira mamá, la maestra de matemáticas se equivocó, yo le enseñé. Y de repente, ¿sabe qué ha hecho? En la azotea se pone como péndulo, así, de un lado a otro. Yo no sé qué hacer. Y los amigos que él tenía, yo no sé, ya no se juntan con él. ¿Qué hago, señor Víctor Manuel? Perdóneme, estoy muy nervioso. No, por supuesto que debe estar muy nerviosa, sobre todo que es su hijo. Y lo ve que está en problemas, porque la verdad es que lo que ha sucedido con él por estar trabajando con la Ouija es que alguien se introdujo en su cuerpo y ahora lo está usando a él. No me hace nada, no rompe nada. No, ya sé. No, señor Víctor, mamá. Pero la tensión en que usted está, los nervios en que usted está... es capaz de que sea usted la que termine mal y no él. Entonces yo le suplico que se calme, que se tranquilice. Sí. En estos momentos, si nos están escuchando nuestros amigos de Justicia y Bienestar Social, le vamos a dar, nos da usted su domicilio, por favor. Sí, ¿cómo no? Y que le vayan a dar una vuelta para que se siente usted tranquila. Y... Espérate, mijito, espérate. Ahí está su hijo. Sí. Es que no me lo cree, no me lo cree. Está caminando sin pisar. No me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie. No me lo cree. No me lo va a creer nadie. Esto no me lo cree nadie. Dios mío. Señora, tranquila. Dios mío, no me lo cree esto nadie. ¿Qué hago, señor Víctor Manuel?
Prueba número 1, velocidad original. Prueba número 2, bajándole un 30% de velocidad. Muchas gracias, muy amable. Platíqueme este trabajo de brujería. Pues mira, esto me sucedió cuando me embaracé de mi niña, hace aproximadamente 5 años. 5 años. Tuve un embarazo muy complicado. Me pasaron muchas cosas durante mi embarazo, pero realmente todo se me vino encima cuando me alivié. Para esto no sé qué pienso luego. Cuando yo entré a la sala de labor, yo sentí desde que me metieron y me pusieron en la camilla, cómo me recorrió un frío helado desde la punta de los pies hasta la cabeza, todo así. Entonces sentí muy feo. Total, ya después, como fue cesárea, entonces me anestesiaron general. Al despertar, pues ya había pasado mi parto. Para esto la niña ya se estaba asfixiando porque tenía el cordón enredado. Entonces ya estaba morada y la tuvieron que hacer reaccionar a base de masajes. Cuando ya salí de ahí, estuve ya en observación, me empecé a hinchar. Entonces se dieron cuenta y me retiraron todo lo que suero, para el dolor, todo me quitaron, porque no sabían qué era lo que me estaba pasando. Ya después de esto me subieron a piso y ya de ahí se me complicó todo. Me encontraron anemia porque perdí supuestamente mucha sangre. Después una doctora me fue a ver y me tocó el vientre y me dijo que... Me preguntó, dice, oye hija, dice, ¿cuándo te alivias? Le digo, no, yo ya me alivié. Dice, no hija, ¿cómo crees? Le digo, no, ya me alivié y me toca y me dolía muchísimo. Entonces, dice, no, dice, te me vas a rayos X. Me bajan y todo y ya, ahora sí que de los peores males, el menor. Me encontraron, gastritis. Entonces me sondearon. Estuve una semana internada en el hospital. Ya después de ahí me dieron de alta. Me mandaron hierro para que me pusiera. Pero yo estaba muy mal, muy mal. Yo sentía mucho miedo. No quería yo estar en la casa. Sentía miedo y me decían, pero miedo, ¿qué ves? ¿Qué tienes? No sé, no me dejen sola, yo tengo mucho miedo. Ni yo misma comprendía qué era lo que yo tenía. Total que con mi esposo yo estaba muy mal, mi esposo no llegaba a la casa, o sea, una cosa muy fea. Yo siempre he creído en todo esto, pero nunca me imaginé que me fuera a pasar a mí o que me estuviera pasando a mí. Yo me hice muchos estudios, me hicieron estudios de la cabeza, me hicieron infinidad de cosas, hasta que un doctor me dijo, ¿sabes qué, hija? Dice, científicamente no tienes nada. Dice, mejor voy a ver que te ayuden de otro modo. Busqué tantos lugares, me sacaron nada más dinero y yo me sentía tan mal. Llegó en un momento en que me dio una crisis tan fea que yo agarraba un Cristo que tenía y le decía, Señor, recógeme, llévame, yo no quiero sentirme así, llévame. Entonces, pues mi mamá me regañaba, decía, ¿cómo pides eso? ¿Y tus hijos? ¿No piensas en tus hijos? Le digo, es que yo lo que no quiero es sentirme así. Y yo sentía mucho odio hacia mi marido y no sabía por qué. Entonces yo entre mí yo decía, Señor, si para sentirme bien tengo que dejarlo, que se vaya, yo no quiero volverlo a ver, pero yo quiero recuperarme, y si no, recógeme. Pasó mucho tiempo de esto, hasta que una persona me dijo, ¿sabes qué? Mira, ve a ver a un templo que yo conozco, ve a que te ayuden. Y fui, me dio la dirección, fui, el templo estaba cerrado, ya no curaban, pero me dieron la dirección de la señora, entonces fui a buscarla, hablé con ella, pero no quería.
Me dijo que ella ya no hacía limpias, ya no hacía nada porque ella se había puesto muy mala y se retiró de eso. Pues yo creo que le rogué tanto que accedió a hacerlo. Me dijo, mira, vas a venir tal día, me vas a traer esto y esto. Y pues así lo hice. Pues no me va a creer, con la primer limpia que ella me hizo, me recuperé, me quitó mis dolores de cabeza, mis miedos, me quitó todo. Y me dijo, ay, hija, se te quieren ver muerta. Y me enseñó una figura que salió, porque me limpia con lumbre y con otras cosas. Entonces, me enseñó la figura que salió. Y sale una caja de muerto y junto a la caja, la muerte. Entonces, yo le dije, dígame quién es. Dice, no, hija, ¿para qué quieres saber? Dice, todo lo malo se regresa. Dice, y esa persona, así como te quiso ver, ella va a estar igual que tú. Me dio 7 limpias. O sea, regresé después porque me dijo que era un tratamiento de 7 limpias. Esta señora no me cobró ni un quinto. Le daba yo la limosna que yo quería. Llevaba yo lo que ella me pedía. Pero fue la única que pudo ayudarme. Y después yo me enteré que la persona que me había trabajado era una mujer que andaba con mi esposo. ¿Cómo ve? ¿Y qué le pasó a esa señora? Después supe que la mujer esa estaba muy mala porque no se había presentado a trabajar. Y hasta ahí. Y ya de ahí nos pagaban muchas cosas. Mi esposo se puso muy grave, estaba muy malo. Y él sentía que se iba a morir pronto y se despedía de mí. Y yo le decía que por qué. Dice, no sé, dice, pero yo sé que me voy a morir pronto. Y lo siento porque te voy a dejar sola con los niños. Le dije, no, pero ¿por qué? Le digo, ¿estás enfermo? ¿Qué tienes? Dice, no. Dice, pero yo sé que pronto me voy a morir. Ya después me enteré, pues que él ya lo empezó a trabajar a él. Y él se empezó a poner muy malo. Tomaba todos los días. Empezó a tener crisis muy fea hasta que accedió. Él no creía en esto. Accedió a ir conmigo a que lo ayudaran en el templo. ¿Cómo ve? No, pues terrible. Lo que hace el odio, la envidia, los celos. Uno está expuesto a merced de malas influencias, de gente que uno ni se imagina que puede hacerle daño, y esto fue lo que le sucedió a usted. Gracias a Dios, tanto usted como la niña están bien, y lo mismo su esposo. Le agradezco mucho a Salia, es un interesante relato. Cargo de Julieta Pérez Hernández, ella es licenciada en enfermería, y nos habla de la aparición de un enano. Julieta. Muy buenas noches. Muy bienvenida. Bien. Ya tenía mucho deseo de poder platicar con usted. A ver, platíqueme. Estamos bueno. Interesados en escuchar este relato. ¿Esto le sucedió a usted? A mi hermana y a mí. A su hermana y a usted. Sí. ¿Cómo se llama su hermana? Estela. Estela. Esto les pasó a Estela y Julieta. ¿Cuándo fue? Hace más o menos 21 años. Estábamos nosotras viviendo solas en la casa porque su esposo de ella se... trabajaba fuera de México. Ajá. Y el mío también. Entonces ella tenía a su bebita chiquita, como de unos 3 meses, 2 meses, y se fue conmigo. Yo tenía a mi hija como de 5 años, no, como de 6, y un niño como de 2 años. Entonces ella se quedó a dormir en un cuarto junto al mío. Estábamos solas en la casa. Y ella había estado enferma porque después de que tuvo a la bebita, tuvo algún tipo de infección. Y entonces en las noches pues yo estaba al pendiente de ella. Pero entonces una noche estaba yo bien dormida y de repente oigo así como que un ruido bien raro que me hablaba. Juli. Pero de eso inmediatamente abrí los ojos y le dije, mande. Me dice, ven, ven, ven. Pero ella estaba bien espantada. Entonces yo me levanté corriendo, así nada más salí de la cama y me metí a la otra recámara. Digo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Dice, acabo de ver al diablo. Digo, ¿cómo? Porque nosotros no somos personas que siempre están metidas en estas cosas, ¿no? Digo, ¿cómo? Dice, sí, era un enano. Se paró junto a mí
que ella tenía un colchón en el piso, porque no era la casa de ella, era la mía, ¿verdad? Y entonces le dije, a ver, platícame, ¿qué pasó? Dice, pues era un enano y se me quedó mirando y yo creí que era tu niño de 2 años, pero cuando lo vi bien tenía los ojos rojos y entonces me, como vio que me espanté, se volvió un marrano. ¡Caray! Entonces yo dije, híjole, esta sí está pero bien enferma, tiene temperatura, ¿no? Entonces le cogí sus manos y estaba temblando y le dije, ¿qué, te sientes mal? No, dice, no, es que acabo de ver al enano. Espérate, déjame hablar con Raúl. En este tiempo, pues Raúl era el pastor de la iglesia, nosotros somos protestantes. Ajá. Y eran como las 2 de la mañana y dije, no, pues ni modo, yo levanto a Raúl. Pues sí. Entonces que voy y le hablo a Raúl y le digo, oye Raúl, fíjate que perdóname, es muy noche, pero fíjate que pasó esto y esto y esto. Y me dice, no tengas miedo, regresa con tu hermana y pónganse a orar. Y dile a esa aparición, ese demonio, que ustedes pertenecen a Jesucristo y que no van a permitir que se meta en sus vidas. Y yo hasta dije, ay, pero pues ¿cómo? Le digo, oye, Raúl, ¿tú crees que yo pueda hacer eso? Dice, no, claro que tú no, lo va a hacer Jesús. Dije, pero tú vas, me vas a ayudar. Dijo él, sí, yo voy a estar con ustedes orando. Ve con tu hermana. Bueno, pues le colgué a Raúl y ahí voy yo así. Entonces sí, ya tenía más miedo. Y llego con ella y le dije, dame tus manos. Entonces yo empecé a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayudara. Entonces ya le dije a la aparición esa que, pues que no tenía nada que ver con nuestras vidas, porque nosotros pertenecíamos a Jesús y alabamos a Dios un rato. Y ya sentí a mi hermana tranquila y le dije, ya estás tranquila, manita. Me dice, sí, ya, bueno, duérmete. En eso ya me habla Raúl otra vez y me dice, ¿qué pasó? Digo, no, pues ya oramos y ya estamos tranquilas. Dijo, bueno. Entonces ya me fui yo a mi otra recámara, me acosté, pero como obviamente yo seguía orando, pero como a los 2 minutos de orar, haga de cuenta que algo me agarró de la cabeza a los pies, como, ¿usted ha visto cómo hacen las cocteleras en las cantinas? Ajá. Así, pero una cosa... ¡Qué barbaridad! Increíble. Entonces yo... me quedé asombradísima porque era un movimiento espantoso. No era la cama, era solamente a mí. Entonces yo empecé a decir, ayúdame Jesús, y pácatelas, que me avienta sobre la cama y que se va. Jamás volvió a regresar. Eso es todo. ¡Qué barbaridad! ¿No? Que eso es todo. Mire cómo me dejó. Pues yo no. Por eso no me gusta platicarlo. Qué pero... cosa tan horrible. Sí, pero pues como realmente yo pude sentir la presencia de Dios en ese momento y realmente jamás volvió a suceder, pues ya lo puedo ver más fríamente. Sí, pero en ese momento y durante muchas noches y días debe haber sido terrible. Pues no dejaba de orar. Sobre todo pensando que pudiera aparecer otra vez, ¿no? Sí, pues eso sí, pero oraba todas las noches porque ahora sí nunca se me olvidaba irme a la cama sin antes pedir la ayuda de Dios. A mí lo que me extrañó mucho fue lo de Raúl, ¿eh? Eso de que ahí recen ustedes, yo voy después, no. Pues como que le sacó el asunto, ¿no? Pues él me prometió que iba a estar orando desde su casa. Y... sí, pues así que chiste. No, luego ya cuando lo vi me dijo, oye, platícame, ¿qué pasó? Ya le volví a platicar. Y sí, era el diablo. Pues seguramente debe haber sido algún demonio y... pues sí me han sucedido otras cosas, pero se las platico para otra ocasión. Julieta, le agradezco mucho, un abrazo bien fuerte, ¿eh? Muchas gracias y felicidades. Pues así es, señoras y señores, como hemos presentado esta primera edición de La Nueva Etapa de la Mano Pachona. Muchísimas gracias. Ahora les invitamos a que ustedes compartan esto con sus amistades, que por favor se suscriban a nuestro canal y le den clic ahí a la campanita para que todos podamos disfrutar de esta nueva etapa de La Mano Pachona. Asimismo, le invitamos para que si usted tiene algún relato importante que comunicarnos relacionado con asuntos paranormales, pues nos puede llamar en los horarios ya establecidos al 867-182-0080. Muchas gracias. Muy amables, muy gentiles y hasta la próxima.